Yo necesito quitarme ese problema de encima. Sí, sí, yo le quiero ser sincero, ¿verdad? Yo le quiero ser muy sincero. Este Pluma Blanca es un vergajo que tiene acusaciones mucho más graves que intento de homicidio. Y usted es un gran periodista, es un periodista de respeto. Es más, yo siempre le leo los artículos. Pero ese vergajo de Pluma Blanca siempre se sale con las uñas. Entonces, no se puede hacer nada. Yo puedo llamar a la comandancia de la Junta y de Villanueva, pero estoy seguro que es perder el tiempo. ¿Usted me está diciendo que me quede con los brazos cruzados? No. ¿Que no se va a ejercer justicia en este caso? No, vea. Este tipo, cuando alguien se le mete entre ceja y ceja, no descansa hasta acabar. Yo le aconsejo una cosa, amigo periodista. ¿Por qué no se va a otro lado? Ejerza su profesión mientras todo esto se calma. Nos tenemos que ir de Barranquilla. Nos vamos a ir de aquí, Polita. Yo no tengo espíritu de mártir. No me voy a quedar aquí para que me maten. No, es que todo esto es culpa tuya. ¿Cuántas veces no te insistí para que no le hicieras la vida imposible a ese tipo? Y si quieres que te repita mil veces que sí es culpa mía, sí, es culpa mía. ¿Pero qué hago? Yo pienso así, para bien o para mal. Todo por esa bendita obsesión con Diomedes. Uy, que cómo me voy ahí así como así, oye, como si fuera una bandida ahí que estuviera huyendo. Mira, en menos de lo que canta un gallo nos vamos a ir de aquí. Ven acá. Al lugar donde vamos a ir no nos va a hacer falta nada. Esto va a ser por el bien tuyo, de los niños, por el bien de la niña que está por venir. Eso fue falsa alarma. No estoy embarazada. Bueno, no te preocupes. Hay que seguir intentándolo. Ajá, ¿y qué es eso? Una carta que me pidieron de la emisora para despedirme de mis radioescuchas. Pasado juntos cientos de horas hablando de la música más bonita del mundo. Hoy, con el corazón henchido de dolor, debo partir hacia nuevas tierras y nuevas ocupaciones. Los motivos que me llevan a tomar esta decisión son puramente personales, pero les aseguro que nunca he hecho ni haré nada tan difícil como despedirme de ustedes. Sigan admirando el arte que Francisco el Hombre ayudó a crear, pregonando por todo el Cesar y la Guajira, llevando razones en versos, dándole vida a lo que hoy es el vallenato. Sigan buscando las letras bonitas y los acordes virtuosos y sentidos. Se despide su servidor, Mariano Saucedo. ¡Ay, no más! Esto es para mi gente. Con cariño. ¡Ay, va! Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. Anoche digo el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalona. Pero de recuerdo te deja un paseo. Como ese estudiante ya se va a escalona. Pero de recuerdo te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón.